Ricardo, mucha alegría me da encontrarnos acá en esta vieja casa del saber. Bueno, te puedo decir algo. Yo comencé mis estudios en San Marcos aquí, en este patio, se llamaba el Patio de Letras. Uh-huh. Y antes creo que era el Patio de los Jazmines. Yo recuerdo mucho este salón general, ¿no? La capilla de la Virgen de Loreto. Así es. Era el salón general, el salón de grado después. De letras. De letras. Y acá escuché, por ejemplo, a José Antonio Russo Delgado, un profesor de filosofía, enorme, ¿no? Muy querido en San Marcos, y también la placa de Raúl Porra Barnechea, sí, un maestro que había fallecido un par de años antes, ¿no? Pero ustedes recuerdan la trayectoria de Raúl Porra Barnechea. Sus fuentes históricas peruanas realmente son pues uno de los trabajos que han marcado hito en la historiografía peruana, ¿no? Además, su trabajo sobre los cronistas, es un clásico. Sí, eso me recuerda cuando hace unos días conversaba con Valdemar Espinosa, ¿no? Él tiene la colección completa de los cronistas peruanos y lo acaba de obsequiar a la Facultad de Ciencias Sociales. ¡Qué bueno! ¿No? Y ha entregado 35.000 volúmenes de su biblioteca a San Marcos, ¿no? Y dentro de ellos está esta colección que es única en el mundo. Conversaba con una amiga hace un momento. Acá, como usted era con Victoria San Carlos, aquí estaba Ricardo Palma. Acá estudió Palma. Acá ha estudiado Manuel González Prada. Aquí ha estado ya Chocano. José Santo Chocano. Como te decía, acá tenemos la imagen de Julio César Tello Rojas, un guarochirano andino que estudió sobre la cultura peruana. Sí. Ustedes saben que él fue médico y luego con los estudios que hizo en Paracas y en Nazca, bueno, optó por la profesión de arqueólogo, ¿no? Sí. Y te acuerdas que aquí estaba el local de la Federación Universitaria, este era el local de la FUSUM. Acá. Yo he dormido ahí, una vez tomamos la cazona, yo he dormido ahí y después de una bronca con los apristas, con los búfalos, hermano, me dieron de alma, pero yo también, ¿eh? No me quedé atrás, ¿no? Claro, yo recuerdo que esta era pues era larga, ¿sí? El local de la Federación Estaria de San Marcos. Y los Curvo sillón, Pinto era sí, y Efraín Vázquez era el vicepresidente, claro, era una bronca ahí. Yo recuerdo que estábamos acá y de pronto escuchamos la huya afuera. ¿Qué pasa? Era en el segundo piso. Entonces subimos porque los apristas habían entrado por la puerta de dar al Panteón de los Próceres y por el rectorado que tenía Luis Alberto Sánchez. Sí, sí, sí. Y se posesionaron en el segundo piso, estaban con sus cadenas, sus manoplas, con todo. Los anillos que se pusieron. Oye, imagínate, allí estuvo Yenke de Dios, un compañero nuestro que también fue, pues no. Lo levantaron en vilo así, en el segundo piso y lo lanzaron al primero. Años después falleció pues en Alemania, ¿no? A consecuencia de eso. Pero Luis cogió una tamaña caída. Imagínate. Bueno, pues así era la Federación. Habíamos tomado la casona porque Belaúnde estaba pues en esa época de presidente. Sí. Y así. Y quemaba libros. Así es. Quemaba libros. Podemos acercarnos a mirar un poco este patio tan hermoso que tiene. Sí, desde luego. Al fondo vemos las torres, ¿no? De San Carlos. Acerquémonos a la pileta, mi querido Ricardo. Vargas Llosa, cuando fue condecorado por San Marcos, luego del Nobel, dijo hizo una expresión con relación a este segmento del patio, el cuartel general de la literatura peruana. El cuartel general de la literatura peruana. Porque acá se reunían los académicos literatos. Pero hay una cosa, no nos olvidemos que por razones de la guerra, Segunda Guerra Mundial, la desconexión del Perú con el mundo europeo, etcétera, etcétera, fue una constante, ¿no? Entonces, no conocían a Kafka, no conocían nada. Yo soy un escritor nuestro, Alfredo Castellanos, de la generación del 50, vino de Europa trayendo una novedad a los jóvenes de los años, que luego sería la generación del 50, ¿no? Dijo, tengo este libro que nadie conoce. ¿Qué? La Metamorfosis. Y dijo, préstamelo. Así fue, es decir, iniciativas individuales
que ni siquiera comerciales, sino iniciativas individuales de poner en contacto a los escritores peruanos con el mundo europeo que había sido fracturado la desconexión por las zonas de la guerra, ¿no? Mira, a inicio de los años 60, Javier Heró y otros poetas se habían iniciado en la Universidad Católica. Fueron expulsados porque se les dijo subversivo. San Marcos los admitió y así recuerdo a Javier Heró acá, a César Calvo, Arturo Corcuera, Reinaldo Naranjo, esa generación, la primera, diríamos, la primera promoción de lo que sería la generación de 60, es en nuestra zona. Después ya vino Antonio Cisneros y otros. Ellos vinieron acá y se reunían en esta zona. No iban a clase. Todo era una conversación, llegaban acá más o menos 10:30 de la mañana y se iban a las 12 de la noche cuando venía el portero y los botaba. Yo recuerdo haber venido acá, además hicimos un congreso en el año 66, el primer encuentro de escritores jóvenes, yo era chibolito, pues, ¿no? Y aquí ya los viejos. ¿Y Juan Ojeda estaba por ahí? Venía, sí, Juan Ojeda, sí. Y Juan Ojeda venía, desde luego. Julio Nelson también, Rosina claro. Valcárcel. No, y aquí está el poema B de la plegaria a la pila de letras de nuestro querido y recordado Arturo Corcuera. Antes que esas palabras de Vargas Llosa sobre aquello del cuartel general de la literatura peruana, uh-huh. Es que esto es cierto, no es ninguna exageración, no es una metáfora, sino es una constatación histórica. Un país como el nuestro, donde los espacios democráticos siempre han estado cerrados, el único espacio para que la gente se exprese con absoluta libertad era San Marcos. Estamos en este patio que estamos recordando, y efectivamente se dieron no solamente las ideas de los literatos, sino también de los historiadores, es, de los filósofos. Sí. Yo escuchaba las clases en ese salón del fondo, sí, ¿no? Alberto Tauro del Pino. ¡Ay! Alberto Tauro. Gran uno de los primeros que trajo las ideas socialistas. Sí, 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 en esa época. Venía del grupo Vanguardia, de los años 30. Así es, imagínate, entonces yo pude escucharlo allí, como también escuché a don Pablo Macera Dalloso. También. Siguió pues a Porras, ¿no? Y bueno, y tantos otros maestros. Acá yo pensé encontrarlo a la figura de Vallejo, ¿no? Debe estar en algún otro lado. No, ahí está el medallón que hizo Carlos Bernasconi. Sí, sí. Ahí está el medallón. Sí, sí está. Pero Vallejo se ha estado acá. Sí ha estado acá. Claro, estuvo acá, pues. No, y evidentemente ahí está Vargas Llosa, mira. Ahí estaba Mario. Bueno, es el único Nobel que va a pasar mucho tiempo para que el Perú pueda, no, tenga otro Nobel, ¿no? Probablemente cuando menos pensemos ya tenemos a otro premio ahora, Nobel. Ahora que me en medicina, otras áreas, no solamente sí, literatura, ¿no? Pues, ojalá, en medicina. Física, me química, medicina. Donde la gente es otra. Acerquémonos acá a la capilla de la Virgen de Loreto. El histórico salón. Sí, la capilla de la Virgen de Loreto. Sí, y el salón de grado. Ajá. ¿No? Así es. Este es de este púlpito de corte ya italianizado, ¿no? Sí, ya un perfil rococó. Lo ubicaron cuando le entregaron la casona, eso fue con Castilla, entregaron la casona a San Marcos, entonces estaba en el salón general. Entonces hay fotos de Porras y de cuantas personas ilustres que hablaban desde este púlpito. De los trabajos de restauración, porque no, yo tenía realmente que agarrar la trompada desde el punto de vista de estilo, lo han reubicado en esta zona, ¿no? Mire, el escudo nacional tiene un perfil distinto al diseñado por Gregorio Paredes, por el doctor Gregorio Paredes. Y ese de San Marcos, ese ya también es una modificación borbónica del siglo XVIII, ¿no? Porque el original tenía otras características que viene de 1574, durante el preparado del doctor Marco de Lucio. Este escudo es obra del doctor Gregorio Paredes, pero es una versión estilizada, propia de la influencia italiana. Y lo mismo en la parte superior, está el blasón de San Marcos,
que ya está bajo el influjo de las reformas borbónicas, ¿no? Sobre todo con el virrey Amat. Como ven allí, se ha modificado el perfil original que venía del siglo XVI. Eso es una elaboración, el diseño original del año 1574, durante el rectorado del doctor Marco de Lucio. Es este escudo. Efectivamente, Ricardo, estamos observando pues este hermoso púlpito que se conserva aquí en esta capilla de la Virgen de Loreto, ¿no? Uh-huh. Y vemos estos escudos y siempre encontramos juntos, o sea, a San Marcos y al Perú. Sí. San Marcos con su escudo, y lo vemos, tú estás señalando que es del siglo XVI, y también el escudo nacional que está estilizado, pero siempre está dentro del marco del escudo de San Marcos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá pues en este púlpito, cuando estaba en el otro salón, ¿no? En el salón de grados, ha servido para que grandes maestros, grandes estudiosos, políticos, etcétera, den sus discursos, ¿no? Y lleguen a la población estudiantil y del país en algunos casos. La última vez que se utilizó de manera oficial este púlpito fue cuando San Marcos tuvo el acierto, durante la gestión del doctor Wilson Reategui, de concederle esa distinción al doctor Luis Alberto Sánchez como rector emérito. Entonces el doctor Luis Jaime Cisneros, encargado del discurso de orden, lo pronunció acá. Pero lo que es interesante, porque al año siguiente se suspendieron todas las actividades de la universidad, mejor dicho, acá en Nacazona, porque entró en el proceso de restauración. Entonces fue durante la gestión de Wilson Reategui que se firma con la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ESI, la restauración de San Marcos, que fue una importante contribución, creo que está en el borde de los 20 millones de dólares. Probablemente, ¿eh? O más tal vez. O más. Porque... No, la universidad también puso la suya. Ah, ya. Pero el Instituto Nacional de Cultura de la época, nada. Bueno, lamentablemente así es, no. Las entidades públicas no colaboran con San Marcos. Ahora mismo tú sabes que el presupuesto de San Marcos, más del 50% proviene de las mismas arcas de la universidad, de las actividades que hacemos internamente, y que el Estado no nos da ni el 50% del presupuesto de San Marcos. Y con el agregado que no podemos hacer libre uso de esos generados, sino hay que pedir el permiso al Ministerio de Economía y Finanzas. Es el absurdo más grande. Así es, Ricardo. Bueno, vamos a pasar a ver realmente este salón de grados. Es hermoso. Es muy hermoso. A ver si nos cuentas algunas memorias que tienes sobre el particular. Estamos en este hermoso salón, la capilla de la Virgen de Loreto, que ahora funciona como el Salón General de San Marcos. Aquí se gradúan los doctores, se gradúan también los maestros, y también acá dan este grado de profesor emérito a los profesores más destacados de la universidad. Sí. Por sí, favor, sí. Nos sentamos. Sí. Profesor Ricardo Falla. Él es profesor de filosofía y psicología. Obtuvo su título en la Universidad Federico Villarreal, hizo sus estudios de maestría y es magíster, ¿no?, en literatura peruana. Tiene muchas producciones vinculadas a su profesión y también a la docencia sanmarquina. Viene trabajando ya más de 30 años en la docencia, y se ha especializado en cuestiones de literatura y en comunicación social. Él ha visitado diferentes lugares del Perú, conoce, y también del extranjero, y es un amante de la historia de San Marcos, ¿no? Cuando nosotros celebramos cada aniversario de San Marcos, él nos refiere sobre todo la historia de esta casa de estudios y de cómo
pudo, digamos, tener a la Virgen María de la Antigua como advocación a San Marcos, ¿no? Y es la patrona de nuestra universidad. Bueno, lo que les tengo que decir es que se dice que San Marcos está muy vinculada al Perú. Significa que la historia peruana está también estrechamente unida a esta casa de estudios. Y nosotros podemos decir, por ejemplo, que hay momentos, hay hitos históricos en el Perú que son indispensables conocerlos, ¿no? Para los estudiantes, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, de humanidades en general, de ciencias jurídicas, económicas, etc. Y también, diría yo, para los ingenieros, para los médicos, ¿no? Todos los que están trabajando en las ciencias duras, que se llaman. Y por eso se puede distinguir, por ejemplo, como un momento traumático del Perú, la conquista española. Otro momento también que deja muchas huellas es la guerra por la independencia. Otro momento ha sido la guerra de Chile contra el Perú. Bueno, eso para hablar hasta el siglo XIX. Ya en el siglo XX hay diferentes momentos que se puede conversar en otras circunstancias. Por ejemplo, el oncenio de Leguía, el gobierno de Odría, el gobierno de Velasco Alvarado, el gobierno de Fujimori, ¿no? Para hablar del siglo pasado. En ese sentido, Ricardo, tú que conoces bastante esto de los años iniciales de la formación de San Marcos, ¿podrías referirnos algo? Porque tú conoces mucho, pues, ¿no? Solamente lo más significativo para ti, ¿no? Y para San Marcos, para los que nos están escuchando en esta oportunidad, ¿no? Sobre cómo es que se crean las condiciones para que pueda fundarse San Marcos, ¿no? Hay tres circunstancias, así muy puntuales, Bernardino, para explicar por qué se funda San Marcos. En primer lugar, el Imperio Español, que dicho sea, no es español, sino alemán. El Sacro Imperio Cristiano, ¿no? Cuyo emperador es Carlos I de España y V de Alemania. Él no es español, sino alemán. Está en el contexto de la ruptura del catolicismo y Carlos V sale en defensa política y militar del Vaticano, del catolicismo. Y ya estaba influido por las ideas de uno de los grandes humanistas del siglo, de inicio del siglo XVI, que es Francisco de Vitoria, que él es el que demuestra en su libro De Indis que los indios son hijos de Dios y no, en polémica con los ingleses, no, y no son estado intermedio entre el animal y el ser humano, como que pensaban los ingleses. De tal manera que Carlos V tenía ya ese pensamiento y en el año 1525 establece la llamada política indiana a tener aquí en América, las nuevas ordenanzas, como se decía en la época. Entonces, ¿cuáles serían las características que se debían tener para la fundación de ciudades como la creación de instituciones? Pero, como estamos hablando de un imperio, hay de un reino que ha sido anexado al Imperio Español, que es el Reino de los Incas, ¿no? Fue, y como el Reino de los Aztecas, que fueron y se crean los dos grandes virreinatos en el siglo XVI. Nueva España, capital México, y reinos y provincias del Perú, capital, la ciudad de los reyes, Lima. Excelente, Ricardo, la referencia que nos estás haciendo sobre este primer contexto, ¿no? De la fundación de San Marcos. Claro, la participación de Carlos I o Carlos V, en este caso, ¿no? Un emperador alemán, pero que manejaba también España. Estuvo su madre, ¿no? Creo que era Juana, sí, la Loca. Sí, sí, sí. Y efectivamente es que necesitan, pues, también una burocracia que mantenga, digamos, los mismos parámetros o normas imperiales aquí también en este virreinato de Lima, ¿no? Este virreinato que va a ser uno de los más grandes. Todo Sudamérica. Ah, claro, todo menos Sudamérica. Menos la mitad de Brasil actual.
Claro, y lo que es Venezuela, que pertenecía al virreinato de Nueva España, o sea, a México. Así pero es. Después de Panamá hasta Cabo de Hornos, que era gigantesco, ¿no? La idea del virreinato es una forma administrativa heredada del antiguo imperio romano, que eran los procónsules. Aquí es el virrey en vez del rey. Y el virreinato español tenía el virreinato de Tunisia, de Jerusalén, el virreinato de Barcelona, el virreinato de Lusitania, el virreinato de Sierra Morena, ¿no? El virreinato de las dos Sicilias, de la Lombardía, etc. El virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú. Concepto, porque son reinos anexados. ¿Y cuál es el reino anexado? Los incas. El reino de los incas. Entonces era un territorio muy respetado por la corona imperial, muy respetado. De tal manera que miren los acontecimientos de 1574, tal como nos recuerda el doctor Raúl Porra, que es la muerte del Inca Atahualpa, en mi opinión no era inca, el último inca es Huáscar, asesinado precisamente por Atahualpa, y eso es el motivo del juicio y finalmente su muerte. Viene la lucha por el poder interno entre los seguidores, como todos conocen, los seguidores de Pizarro, los seguidores de Almagro, y con el fin terrible de ambos, hay un contexto de violencia. Los predicadores, los dominicos, tienen un perfil como orden, el perfil educativo, ¿no? El perfil educativo. Y de otro lado está la Audiencia de Lima, que quería una institución para los hijos de los españoles, los chiquillos que recién comenzaban. Entonces se dan las condiciones para que Jerónimo de Aliaga, síndico de Lima, y Fray Tomás de San Martín fueran nombrados procuradores ante la monarquía imperial para solicitar presentar una suerte de pliego de reclamo, entre ellos un estudio general para la ciudad de los reyes. Los procuradores Jerónimo de Aliaga y Tomás de San Martín van a la ciudad de Flandes, allá en Europa, lo que es Bélgica hoy día, y presentan el pliego de reclamos. Entonces la creación de un estudio general para la ciudad de Lima. Cuando uno ve el llamado documento fundacional de San Marcos, es interesante porque hay dos documentos que la gente en el vecino a mano se da cuenta. Uno que es un cuadradito, que es el proveído, ese se llama Real Provisión, y la Real Cédula, y la Real Cédula. San Marcos está creado por un documento de superior jerarquía que la Real Cédula, que es la Real Provisión, porque es el puño y letra de Carlos V, que dice, créese por cuanto Fray Tomás de San Martín de los Predicadores pide la creación de un estudio general para la ciudad de los reyes del Perú, créase el estudio general para la ciudad de los reyes del Perú con las mismas libertades, potestades y extensiones que goza el estudio general de Salamanca. Yo, el rey, ese es el acto creacional de San Marcos. Esa es la del 12 de mayo de 1551. Y después ya viene el trabajo de los notarios, como es emperador, tiene una mayor jerarquía que la reina. Pero como esto es un emperador que ha perdido el imperio, ¿no? Entonces tenía que firmarlo su mamá, con la reina Juana, por cuanto el emperador, viene ya el vocativo que menciona todos los reinos del sacro imperio cristiano y finalmente lo firma. Entonces la creación de San Marcos tiene estas características. Ahora, hay una polémica que cuál fue primero, si México o Santo Domingo. Que también es un trabajo maravilloso que hizo Miguel Maticorena, eminente, pero profesor nuestro, que esclarece esta situación. La universidad que se llamaba de Santo Domingo fue creada efectivamente por la bula Apostolatum Culmine del año 1538, el otro son 1551. Pero Carlos V dijo, un momento, señores, acá el emperador soy yo, y era política regalista, la autoridad del imperio está por encima de la autoridad del Papa, así que usted no se meta. Y cortó. Entonces la primera universidad en crearse es esta,
por decisión política y militar, obviamente, de Carlos V. Ricardo, estas referencias realmente las encuentro excelentes y casi únicas, ¿no? Excepto lo que han escrito antes como Miguel Maticorena, Mendiguro y otros más. Y nos señalan, pues, de que es el poder, ¿no?, del rey, en todo caso, o de la reina, ¿no?, que decide, ¿no?, sobre la fecha y lugar de la creación de San Marcos. A veces recuerdo que San Marcos es una universidad real, pero también es pontificia, ¿sí?, además de ser mayor, y es nacional. Bueno, realmente son todas las membresías, diría yo, que tiene San Marcos, pero que sin embargo solamente utilizamos mayor y nacional, ¿no? ¿Y quién nos puede decir de eso, Ricardo? Mira, desde su creación San Marcos fue de propiedad del Estado, una institución estatal. El Estado monárquico ahora es propiedad del Estado republicano, pero siempre fue estatal. Pero aquello, de, por eso se llama real, porque pertenece al Estado monárquico. La realeza. La realeza, el Estado era así el mundo, ¿no? Y de otro lado aparece el término pontificia, porque, como hace un momento te decía, la autoridad del rey está por encima a la del Papa. Primero viene la autoridad civil, dice, no, hay que crearla. Pero se inventó un subterfugio, la confirmación. Entonces, San Marcos fue confirmada en el año el 25 de julio de 1571 por la confirmación de la fundación de la universidad por la bula Exponi Nobis del Papa San Pío V, ¿no? El 25 de julio de 1571. Por eso es real y pontificia. Permíteme un paréntesis. Hay una universidad muy antigua en lo que es Bolivia, que es la universidad más antigua de Bolivia, ¿no?, que es la San Francisco Javier de Chuquisaca. Y ellos han solucionado muy bien el problema. Dicen universidad real y, no, real y pontificia Universidad Nacional San Francisco Javier de Chuquisaca. Es decir, la nomenclatura histórica de San Marcos, personalmente la sigo yo utilizando hasta el día de hoy, es Real y Pontificia Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y lo de nacional, porque pertenece al Estado republicano, y lo de mayor viene de la Ley de Educación de 1872, que crea el rango de Universidad Mayor y Universidad Menor. Universidad Mayor es la que elige su autoridad, Universidad Menor es la designada por el Ministro de Instrucción Pública, como se le decía en la época. Esto se suprimió en 1940, pero se mantiene el rango de mayor, que es que las actuales autoridades, de los últimos años, mejor dicho, de San Marcos, no han sabido utilizar bien. Eso le da un privilegio a la Universidad de San Marcos por encima del resto de las universidades. Uno de sus privilegios es no acatar, por ejemplo, el artículo primero de la actual ley universitaria, que sí menoscaba la autonomía universitaria, que es creación de San Marcos. La autonomía universitaria es genuina creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque viene desde la Constitución de 1571 hasta hoy. Miren lo que te digo. 1571. El artículo primero de las Constituciones de 1571 dice, primeramente, para ser rector ha de ser lego, laico, doctor, elegido por todo el claustro de la universidad, profesor, inclusive haya nacido la autonomía universitaria, que luego los mexicanos pidieron que se le dé esos privilegios, y la propia Universidad de Salamanca también pidió porque no lo tenía. Que es interesantísimo. Mira, esto lo hemos estudiado con tanta pasión y con tanta entrega para distinguir el aporte de San Marcos a la nomenclatura, o más que nomenclatura, al perfil institucional del mundo. No estoy en condiciones de afirmar con rotundidad
pero en todo caso es quizás una de las primeras universidades del mundo que obtuvo semejantes privilegios, elegir a tus autoridades. Después aparece la reforma de 1587 con el virrey Velasco Enríquez, que es otro detalle interesantísimo. Modificó las constituciones de la universidad para volver a lo que decían los salmantinos. El rector ha de ser elegido no por el claustro, sino por un consejo llamado conciliario, de 8. Entonces el claustro de la universidad se quejó ante el rey Felipe II, este desautorizó a su virrey y le pidió que respete el perfil de San Marcos. Nunca más se volvió a menoscabar hacia la universidad hasta que lo hizo Fujimori en el año 1995, cuando desconoció a sus autoridades y nos puso una comisión interventora. Es muy interesante hacer ese contraste. Y algo más, y aquí con esto termino esta primera parte de tu pregunta, interesantísima, por cierto, que la reforma de Enrique trajeron una novedad que se llamó el Consejo de los Diputados, y los diputados eran los delegados estudiantiles, que tenían la función de fiscalizar el gasto de la universidad. Estaban haciendo el Consejo Universitario, estaban haciendo la fiscalización y tal autonomía administrativa. Es muy interesante ver este proceso. No me gusta mandar, como decimos los peruanos, la parte, pero esto lo he tratado en extenso en el discurso de orden que pronuncié el 12 de mayo del 2017 con ocasión de la Fundación de San Marcos. La defensa de la autonomía universitaria, genuina creación de la universidad. 645 universidades, todas se han beneficiado del privilegio de San Marcos, que lo creó. Todas se han beneficiado, no han puesto ni una coma siquiera en defensa de la autonomía universitaria. Es nuestra producción genuina, institucional de la Universidad de San Marcos. De tal manera que a algunos no les gusta que voy a hacer, pero quien sea el rector de San Marcos tiene la obligación de defender ese principio. Y me parece estupendo que la actual administración de la universidad, la doctora Jenny Ramón, esté defendiendo. Así es, así las 144 universidades estén en contra de lo que diga de ella, ella está cumpliendo el mandato a la historia de la universidad. No se le ha ocurrido, y lo que es su obligación, defender este principio. Y aquí entra el rango de mayor. El rango de mayor de la universidad viene por mandato de la reforma del año 1872 durante el gobierno de Pardo. Y eso de decir mayor es un privilegio que le da la ley universitaria, reconocida por todas las leyes, incluyendo la ley de presupuesto, que dice Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y puede arguir a la universidad, como somos mayor, no me alcanza las limitaciones que impone la actual ley universitaria. Y voy a seguir actuando de acuerdo a mi criterio. Nosotros no hemos necesitado la SUNEDU ni actual ley universitaria para crear el vicerrectorado de investigación. No hemos necesitado el imperio de nadie, porque los sanmarquinos lo sabemos, que tenemos que investigar, tenemos que actuar así. Por eso tenemos 700 profesores que son reconocidos en RENANCID. Somos la universidad que más investiga en el Perú. Muy lejos está la Universidad Cayetano de Heredia, y ni qué decir de la Universidad Católica, de los alcances de la universidad, y eso, en honor a la verdad, vienen las gestiones de tantos ilustres profesores que han pasado conduciendo la política de investigación de la universidad, incluyendo la tuya, que me parece, no lo digo por sabonería, sino un trabajo brillante realmente, Bernardino, porque tú dejaste a la universidad en ese alcance, que ya estaba en un nivel de producción científica realmente notable y de diversificada de acuerdo a los indicadores UNESCO, que no lo tiene ninguna otra universidad, pública o privada. Las privadas, no cuentan en este caso. Excelente, Ricardo, lo que nos ha referido sobre la historia de San Marcos y también cómo aquí ese germen, esa semilla por la autonomía universitaria,
fue creciendo y es grande. San Marcos tiene que defender la autonomía universitaria. En cada reforma universitaria que ha habido desde 1551 adelante, siempre se ha mantenido la autonomía universitaria. Lamentablemente quienes hicieron la última ley, ¿no?, no tomaron en cuenta San Marcos. Tomaron en cuenta esas universidades privadas, como la llaman chicha, pero ese era el ejemplo que tomaron. Tomó Mora y quienes a él lo secundaban. Pero no se refería a San Marcos, solamente por decir una. San Marcos tiene 20 facultades y su consejo universitario lo formaban los decanos de las 20 facultades, el director del posgrado, los estudiantes. El tercio estudiantil, tanto del pregrado como del posgrado, y también de los egresados. Vean ustedes, ¿qué es la nueva ley? ¿Qué ha hecho? Ha desconocido todo eso, ¿no? Y hoy día quieren interferir con la SUNEDO hasta los sílabos. ¿Dónde está la libertad de cátedra? Sí. Eso es un absurdo. Sí. Primero que nos han reducido la participación de los profesores, de los decanos, a 5. Ahora el Consejo Universitario solamente lo integran 5 decanos. O sea, un decano, por ejemplo, de Derecho, tiene que hablar al decano de Letras para que lo represente en el Consejo Universitario. Eso es un absurdo. La gente que no conoce San Marcos puede hablar cualquier cosa como lo han hecho. De allí es que no respetan pues la autonomía, y yo creo que está muy bien lo que viene haciendo la doctora Yeri Ramón Rufner al defender la autonomía universitaria. Defiende a San Marcos porque forma parte de su propia constitución. Creo, Ricardo, que esta ceremonia o esta conversación que lo venimos haciendo es propiamente porque estamos retomando esta actividad de pensadores peruanos. Perú tiene muchos estudiosos, muchos pensadores. Nosotros lo hemos visto cuando hemos publicado las revistas en la universidad. Mira, nosotros publicamos 2 revistas por cada facultad al año. O sea, son 20 facultades, tenemos 40 revistas. Más las revistas que están indexadas, ¿no?, como por ejemplo de la Facultad de Veterinaria, de Ciencias Biológicas, de Medicina. Entonces tenemos 46 revistas. Letras. Y la de Letras. Vean ustedes, ¿cuántas revistas publica? ¿Qué otra universidad publica? Mira, cuando yo estaba de vicerrector, nos llegaban los pedidos de artículos para leerlos, ¿no? Solamente un año nos pidieron 1830 artículos. Entonces es para entrar al portal de la universidad y poder leer. Más aún que ustedes, las revistas de San Marcos están digitalizadas desde 1991, pero además pudimos digitalizar la revista Anales de la Facultad de Medicina desde 1918. Nos faltó la de Letras, que era de 1928. Y nos faltó la de Ciencias, que lo publicó Federico Villarreal. Eso fue en el año de 1897. Imagínense, todo eso, seguramente los otros colegas universitarios que ocupan este cargo de vicerrectores de investigación lo pueden digitalizar, si es que aún falta, ¿no? Pero ese es San Marcos, así se produce. La investigación es innata a San Marcos. Entonces, No se puede alegremente hablar pues mal de San Marcos, como mucha gente lo hace, pero San Marcos está por encima de ello, y creo que es la universidad del Perú como realmente se la conoce. Si me permites, unas palabras de quien fuera rector de la Universidad Católica, y también fue profesor nuestro de la Facultad de Letras, Rubén Vargas Ugarte, y tiene una expresión que me encanta, que dice: los más oscuros poderes virreinales y republicanos se estrellaron contra sus infranqueables muros. San Marcos es el bastión de la peruanidad. Me gusta. Efectivamente, eso es. San Marcos es el Perú. Amigos, con esto hemos concluido esta reunión, ¿no?, con el profesor Ricardo Falla. Y continuaremos en la próxima reunión. Muchas gracias. Y...